Miren, muy buenos días tengan todos ustedes. El día de hoy estamos a 2 de mayo. Y pues bueno, por acá ahorita son las 8:35 de la mañana. Es temprano, apenas andamos desayunando. Nada más que ahorita llegó el señor de la fruta. Viene los jueves. Y ahorita vamos a ir a comprar un poco de cositas. Que lechuga, quiero hacer una ensalada. Y unas pechugas asadas. Y ahí hay frijoles. Así que acompáñenme, vamos a hacer unas compras. Hay unas poquitas, pero vamos a ir a comprar. Y bueno, espero que donde quiera que empiecen a ver este video se encuentren muy bien. Les mando saludos a todos y bendiciones. Miren, ¿quién me está esperando? Me está esperando que salga por mi frente, pues. Ay, ahí está el señor. Anda Samuel y Josué allá. A mí me onde anda allá abajo. Ven. Miren, pues esto fue lo único que compré. Un fabuloso de este. No lo. Bueno, esto no lo he usado. Es la primera vez que voy a usar. Dice fresca en la primavera. Que trae este como cloro. Lo voy a usar para el baño. Y pues el Suavitel, este, el Downy. Me encanta este aroma. Y también el que es como de color negro con florecitas rojas. A ver qué te compraste. El vicio. Ándale, las ampolletas de Samuel, miren las cocas. Le dieron 6 por 100 pesos. No vienen saliendo ni 20 pesos. Cuando acá las venden como a 25, 26 por ahí. Está bien ahí. Estos también los venden a 35 y él me los dio a 55 por los dos. No viene saliendo ni 30. Y este a 30. Aquí lo dan como 35 o 30 y algo. Compré cebollas, un kilo de azúcar, una lechuguita y zanahorias para hacer una ensalada. Esas fueron las únicas compras que hicimos. Miren, pues ya vamos a almorzar. Estos son desperdicios para los cuchis de mis suegros que estaba sacando el refri, limpiándolo. Y todo esto son desperdicios. Me hice una ensalada de lechuga, zanahoria, jitomate y cebolla picada. Miren así. A mí me encanta esta ensalada. Le puse limón y sal. Está bien sabrosa. Me hice unos frijolitos. Refritos, aquí están. Y pues Samuel se encargó de asar la carne. O sea, es pechuga y salchichas. Y pues también me hice yo una salsita en el molcajete, miren. De jitomate con chilito serrano. Así que provechito, véngase, vamos a almorzar. Miren, buenas tardes tengan todos ustedes. Después de un rato de, pues no grabarles porque nomás almorzamos y dejé toda la trastera ahí en el lavadero y me fui a acostar, arreglé un video de mi suegro y pues me quedé bien dormida. Es que ayer en todo el día no dormí nada y últimamente pues duermo en el día y en la noche casi no duermo. Pero estaba como que me levanté como media rara. Ya ven que hay días que uno también anda de buenas, con energía, con todo. Y hay veces que no tiene ganas ni de alzar ni las manos. Y en la mañana sí me pasó a mí. Digo, ay, Samuel, ahora no tengo ganas como de hacer que hacer nada. Tengo las energías para abajo. Pero bueno, ahorita pues creo yo tengo ganas de hacer qué hacer. Como no limpié la mañana, me voy a poner ahorita a dar una regadita, a lavar los trastes. Y pues Samuel y Josué andan acá haciendo qué hacer. Así que acompáñenos, vamos a ver qué andan haciendo estos señores acá trabajando. Mira, ¿quién va llegando? ¿Qué pasa? ¿Andas perdido, niño? ¿No? Mira los pollitos. Quiero regar ahorita también para las gallinas porque mi mamá está bien caliente. Andan acá trabajando. ¿No que estabas trabajando, Josué? Bueno, pero tú me dijiste que ibas a trabajar, que le ibas a ayudar a tu pa. Mi padre quitó mi pala. Hoy pues. Anda sacando más tierra ahí. ¿Sí? ¿Ese árbol lo vas a tirar, Samuel? ¿O lo vas a dejar allí? Mami, ¿eh? No quiere prender. No sé, cariño. ¿Cuánto te lavo, papi? Está descargada ya. Porque ay, si echas la barda ahí, te va a estorbar. Ay, va a nivel de esto. De cuenta que la barda va de ese árbol de allá, ese tronco. Que puso el bueno poste. Todo esto aquí así. El río Liz. A pegar con el
murito que ya hicieron y el que van a hacer también. Porque está quitando esta tierra de nomás de aquí, de estos pedacitos aquí así. Es la que falta. Ma. ¿No que ibas a ayudarle a tu padre? ¿Qué limpio andas? ¿Por qué los cachetes? Me dejó ayudarlo. Vamos a echar el agua mejor y ya te doy un baño. ¿Para que te bañes, sí? No. Josué está peleado con el agua. Caca. Pero nomás saca el agua cuando lo baña uno en el baño, porque ya vienen al río. Ay, parece pirinola, no quiere salirse del río. Vámonos, vente. ¿Dónde? Pues para acá, para echar el agua. Tráete la manguera esta. Para echar el agua a las gallinas, para regarles. En la mañana no regalen las plantas, no eche el agua. Solo ayer que limpié y lavé ropa. Ya en la tarde, yo digo que en la noche va a ser cuando le vaya a regar las plantas, porque miren, ya están bien secas. Esa sí, tiene como todavía poquitito, ahí están las gallinas. Pero aquellas no, están secas. Acá está el sol calientísimo, la verdad, al aire, ay, bien caliente. No puede salir ahorita uno a la nada. Es que está uno acorralado acá en la sombrita. Palomitas. Van a creer que la mañana descubrí algo. Que aquí adentro de esos dos monteles está un nidito de un pajarito. No he visto, la verdad, de cuál sea, qué pajaritos son, o si tiene ya huevitos. Pero en la mañana eché de ver tres veces que salió de allí. Salía y luego otra vez. Y cuando yo andaba aquí afuera, miraba que luego salía, volaba. Y luego regresaba, ya pasa rato otra vez. Y me quedé viendo y sí, se mete ahí adentro. Como en esos monteles hay como un espacio por dentro. Entonces ahí se metió y está chiquitito así. Y se mete ahí. Ahí tiene su nido. Pero no sé qué pajarito sea. Miren. Ahí me hace miedo. ¿Cómo están las nubes? Samuel anda lavando allá la... esta carretilla. Ayer le dejó cemento y se le quedó pegado. Se le olvidó. Y ahora anda aquí lavando. Ayer, miren, el viaje que echaron de arena con mi suero, porque pues ayer no les ayudé. Ellos lo hicieron. Miren. Y el otro que habíamos traído con Samuel está ahí. Y son dos viajes de arena aquí, miren. Es un montón, ¿no? Ahí. Pues fue. Ay, una con la bocina allí echando música, le hizo pa. Andamos con Samuel y Josué aquí arreglando, miren, emparejando lo del piso de este lado de la sala para mañana, primeramente Dios, ya que lo echen el piso. Y pues ya nomás para que quede el del cuarto de los niños, que ahorita lo estoy ocupando como cocina, ¿verdad? Pero ahí vamos, ya sacamos todo el tilichaje que había allí. Todas las cosas. Yo quiero la cama allí. No, esta es la sala. Tu cuarto está allá adentro. ¿Dónde vamos a ver, Carlos? Allá. Aquí voy a poner una tele. Y nomás aquí en la casa yo dije que nomás va a haber una tele en la sala. En los cuartos no les voy a dejar ni a ellos ni a nosotros. Nomás en la sala. Y así es como va a estar. Anda aquí emparejando ya Samuel. Así es como quedó. Yo ahorita dije, pues después riego mejor para cuando ya te esté aquí, darle una regadita para que se vaya aplanando bien la tierra para mañana que, pues mi suegro va a hacer los niveles, ya saben cómo hace las machas según, de este lado y de acá, saca el nivel bien para que vaya bien los niveles del piso. Pero miren, así es como está ahorita. Mamá, te tiró con la gallina, la arena mojada. Sí, te caíste en la arena mojada, ¿verdad? Mira.
Hoy también le voy a dar un baño a Josué porque ya está bien sucio y como se andaba llorando ahorita aquí. Come toda la arena, mamodiza. ¿Sí? Ma, ¿qué ven el video? ¿Ahorita? No lo miré. Ya de este lado puse el carrito a los niños para que no se anden mojando allí. De este lado. Y acá afuera arreglamos ahorita con Samuel, trajimos pues es el molino de luz el que me había dado mi mamá. Aquí lo pusimos. Allí. Por mientras ahí va a estar. Ya después ya saben, poco a poco vamos a ir arreglando las cosas y vamos a ir quitando todo el cochinero desastre, como ustedes quieran decirle, que tenemos nosotros. Pero pues ahorita, por lo pronto, vamos a ir poniendo las cosas ahí donde vayan cayendo. Después van a ver que va a cambiar todo y va a estar todo en su lugar. Ay, tu plantita. ¿De allí la plantaste tú? Sí. La Mimi, pues ahí está acostada la Mimi. Ahí la planté. ¿Dónde la planto? Pues esa ya no sirve, pa. Esa no es plantita. ¿Qué? Es nomás el bosquecito que sale. Mira, mamá, que tiene ya lento. ¿Estás acomodado ya? Ya. ¿Vas a desanimar acá? Miren, pues ya andan sacando ahorita los niveles. Iba a acabar de regarle allí para que se vaya aplanando. A ver. Pero ahorita están sacando. Se subió. Espérate. Estás venida. Allí, güey. Ando lavando el baño y le eché agua porque no teníamos en el tambo. Y nomás le eché aquí. Es que como andamos en ese lado, se mete toda la tierra. Y para que no se vaya a quedar el piso manchado de tierra. Ahí va. Lavada, miren. Ahorita le voy a lavar el tapete. Y lo voy a poner aquí, me falta una barridita de este lado acá afuera. Ya le regué a mis gallinas y después el pico. Miren, me da risa que estaba hace rato, fui a darles en la mañana maíz a las gallinas de aquel lado y tienen como 2-3 días que no habían puesto ni un huevo. Y que les digo en la mañana, mira, si no ponen ni un huevo me los va a comer el mole. Y ahorita que fui a regales ya tenían 2 huevos las gallinas. No sé, de una era, de una que pone como de 2 yemas. Hay un huevo que es de 2 yemas, de una gallina. Ya sé cuál es, pero la otra no sé cuál fue. Pero el cuento es que estaban 2 huevos allá. Le dije, Samuel, digo, no, que no iban a poner, ya ves qué rapidito pusieron. Y digo, pero no, no, me las voy a comer. Ahí las tengo nomás para poner los huevos. Pero bueno. Y ahorita que ando, me falta todavía lavar los trastes, tengo el trastero allí lleno de trastes. Bueno, el lavadero, no el trastero, el lavadero, perdón, de trastes para lavar. Y pues ahorita también para hacer ya de comer porque ya es tarde. Pero pues ahorita estoy viendo acá los que están sacando el nivel del piso. No, los guys. ¿Ya estás acomodado? Ya. Aquí van el nivel, mira. Ahí está. Bueno, el otro, la esquina. Ahí te dio más ratito. Ah, mira, tú que quedas muy alto. Pero tú quedas muy alto. ¿Está cansado? Sí, no, está de la piel. Al otro, la esquina. Está es bien como agachado ahí, tirado. Para ver, también no le fuera mojado para que nos ensuciara. Cerquita de la pared. Porque si no, queda muy ancho para esa cosa. ¿Tú me ves con todo listo? Ahí va. Es harta tierra, Samuel, ya ahí, en la mano. ¿Ya vienes? Sí, porque no mires parejo, el piso, como manera, no se mira. Está más alto aquí. Ajá, le quita que estaba ahí. Y se va pegando con la cuca. Miren, pues ya mi suegro echó los niveles, ya están listos para mañana temprano, si Dios nos lo permite, nos presta vida, empezar a echar el piso. Miren, un nivel, acá está otro y allá. Ahí si quieren ver cómo hizo lo de los niveles y todo eso, vayan a su canal, el tío Jano, y allá van a ver el video que grabó. Y ya Samuel ahorita se encargó de emparejar bien y echar agua, regarle bien para que esté listo para mañana.
Yo pues ahorita me encargué de limpiar aquí la casa, miren, darle una limpiadita. Ya está todo acá limpio. El baño, acá el cuarto. El cuarto así es como está. Y pues acá afuera también. Miren, Josué, deja. También me bañé a Josué porque estaba bien sucio. A ver, párate. Tienes que hacer mucha fuerza. No, quita mi chancla de allí y ya anda abriendo la puerta. Es mucha fuerza, ma. Sí. Es que me las quito para no meter tierra para allá, para adentro. Ya. Ah, mira, ¿cómo se? ¿Cómo qué? No se abre la puerta. No, no se abre porque tiene una cerradura allí y otra acá arriba que no deja que se abra. ¿Cómo le la otra? Mire, ya está limpio acá. Más al rato en la noche yo digo que voy a regar las plantas. El Chase Mini está descansando allí. Acá también ya está limpio. Y también pues lavé el molino. Lo lavé bien para que quedara así. Ya después voy a buscar algo para taparlo. Pero así es como está ahorita la casa. Ahorita estoy esperando a mi mamá. Me dijo que iba a venir a florear. Creo que eso de la florear, no sé si es el 2 o el 3 de mayo. Yo no sé casi mucho de eso. Pero mi mamá florea el día 2 en la tarde para que amanezca el 3. Antes creo que el día 3. Nada más que ahorita últimamente ya como el día 2 en la tarde, pues ya está poniendo lo de las flores a las cruces, ¿verdad? Y pues bueno, más al ratito va a venir para florear las cruces ahí de mi abuelo Venancio, de mi hermano Josué. Y creo que sí, también a lo mejor va a venir a florear lo de las niñas que tenía. Ajá, y pues voy a ir a ayudarle. A mi mamá me dijo que me le ayudara. ¿Sí? Dice que es su hermanito. Como yo les expliqué que antes de Junior tenía un bebé, como ya les dije en los videos anteriores, tuve un bebé antes que Junior, nomás que fue un legrado que tenía de dos, como un mes o dos de todavía de embarazo, y pues lo perdí el día 30 de abril. Entonces ellos piensan que mi niño también está allí, pero pues no, mi niño no lo trajimos aquí, porque pues algún día les voy a contar esa historia de cómo fue legrado y cómo pasó todo eso, y pues también la situación de por qué pues era un bebé chiquitito, un pedacito de carne, cómo todo eso pasó. Pero bueno, será en otro video, ¿verdad? En otra ocasión. Solo que ellos piensan que está ahí en el panel, pero no. Ay, no. Pero bueno, hay que seguir adelante, como siempre lo he dicho. No crean eso de recordar ese día, ese tiempo. A mí me pone un poco triste, la verdad, porque de volver nomás a recordar lo que pasó, si él estuviera. Pero si él estuviera, estuviera después Junior y José no estuviera. Y así, pues, Dios sabe por qué hace las cosas, ¿verdad? Porque pasan, suceden, y pues, a echarle ganas solamente uno. Yo ahorita me voy a poner a hacer de comer. Voy a hacer unos frijoles con huevos refritos. Nada más que le dije a Samuel, dice, Samuel, ya es de comer, yo voy a ayudarle a mi pa. Creo que mi suegro anda ahorita colando un castillo, no sé qué anda haciendo allá en su casa. Y dice, voy a ayudarle. Le digo, órale, pues. Y dice, haces de comer. Le digo, voy a hacer frijoles refritos con huevo. Dice, no, rubias, carne. Le digo, no, yo voy a hacer frijoles con huevo porque ya has comido ayer carne, puerco, espinazo. Ahora en la mañana hiciste pechugas asadas con salchicha. Le digo, ya basta de tanta carne. Hay que ponerle una cosa, una comidita, digo yo, sencilla, pura, y otra con carne, y así mezclarle. Le digo, no, pura carne, tú nomás pura carne, pareces león. Le dice, ay, le digo, pues yo voy a hacer eso. Le dice, bueno, pues, le digo, vas a comer eso, ni modo. Y así que acompáñenme, vamos a guisar unos frijolitos refritos con huevo antes de que venga mi mamá para ya estar listos y ir a ayudarle allá. A ver si les grabo cuando vayamos a florear allá en el panteón. Vaquero, eres un vaquerito. Sí. Dile, sí señor, yo soy de rancho, dile. Ay, lo voy a estar cuidando. Va a plantar mis sueros. Samuel está ahí en tal árbol, ahí están andando, no sé qué andan haciendo.
ahí va. Camina, le dite a tu papá. Mira cómo está. Ahí va el Chase. ¿Cuándo lo dejan solo? Y va la Mimi, va el Chase atrás de él. Y ahí está. Ahí va Josué. Samuel está acá. ¿Quién sabe qué andarán haciendo ahí con mi suero? Ya sé. Miren, pues ya voy a guisar. Aquí tengo los frijolitos ya guisados. Y aquí tengo ya 5 huevitos batidos. Ahorita está batiendo. Ya tienen sal. Y aquí tengo un rajito de cebolla. Y aquí en la charola tengo poquito aceite para dorar el huevo. Ahorita que caliente un poquito más, voy a empezar a guisar. Miren, pues ya está caliente el aceite. Ahora sí, vamos a empezar a dorar el huevo. Vamos a ver qué arredió. Yo me hago con mi abuela Mateo cuando anda guisando. Empieza a cocinar y lo dice en el nombre sea de Dios cuando empieza. Se me antoja, no crean, hacer un taquito con puro huevito dorado. Miren, ya lo volteé el huevito, así es como está. A mí me gusta mucho con los huevitos de aquí de rancho, porque las gallinas que ponen así los huevitos quedan bien bonitos amarillos. Y si compras de granja, queda como muy pajicitos, digo yo. A mí casi esos huevitos no me gustan. Pero lo bueno que tenemos gallinas de aquí, de gallinas de rancho. Miren, fíjate que se quede doradito. Le voy a poner la rajita de cebolla, así para que se le vaya dorando. A ver si está dorado, miren, está dorando ya bien. Para ponerle los frijolitos. Hola Josué, todo de rancho, mira. Ay, ay, ay. Sí señor, yo soy de rancho. ¿Cómo dice? ¿Viva qué? Sí señor, México. ¡Viva! ¡México! Con su México, mira. La viene sombrerado. Mira. Anda correteando vacas, según él, dice, con esa cuerda. Ay, guacho. Pero mira, así es como van los frijolitos. Ya refritos. Los voy a dejar un rato más y luego está mañana. Así de sencillo es preparar unos frijolitos refritos con huevo. Mira, pues ya vamos a comer. Ahorita me hice una agüita de melón con chicharrones de puerco y tortillitas y chiles en vinagre. También hay salsa de ¿me das uno, mamá? Sí. ¿Tengo un pedacito? Yo le dejo a ti. Agarra, pues come. No te vayas a parar, papá. Corre este aire aquí. De este lado. Mira. Ahora que hay sombrero, ¿dónde le puse? Miren, pues ya acabamos de comer, ya lavé los trastes, ya está todo limpio. Ahorita nada más Samuel anda aquí trabajando, que se va a poner a emparejar bien. Pues allí lo del piso, que hay pedazos como desnivelados. Hay como un pedazo más alto, otro más bajito y así. Entonces ahorita les voy a mostrar poquito lo que anda. ¡Manguito! ¿A ver? ¡Manguito! A mí esta es otra nueva casa. ¿Sí? Esta es otra casa, se hizo de tierra. ¿Tu casa nueva es de tierra? Lávalo. Yo agarré uno también, ¿no? De los que le compramos a Lorena. Para que vaya un solo gruesor, porque hay veces que hay pedazos que miden como 10, otros más bajito, otros 6 y así. Tiene que ir a un mismo nivel. Zapatele, pues. Ahí está, sí. Miro que de aquel lado está, con la esquina aquella. Se mira más para abajo. Miren cómo está el atardecer el día de hoy. Está nublado, como que quiere llover. Estoy, espera, espera, mi mamá va a ser las 7 de la noche. Bueno, ya casi es noche. Falta 9 minutos para 7, pero no ha llegado. Yo digo que mi mano va a venir para ir a acompañarla ya a Florida. Yo digo que va a venir mañana temprano, porque no ha llegado. Miren, miren de este lado a mostrarles el paisaje. Qué bonito está.
quiere como llover, ya no tarda en llover, van a ver, porque en este mes, como a fines de mayo o mediados, es cuando ya empieza a llover. Miren, pues ya le está mojando Samuel otra vez, para que se aplane bien la tierra que le acaba de poner ahorita, para que ya se iba a quedar. Y pues ya mañana a ver si ya pues le echan el piso, ¿verdad? Aquí a lo de la sala. Primeramente. Hasta allá. Déjesela a las plantas, voy a regalar. Toma esta visita. Entonces le riego un poquito para acá, para que se enfríe un poquito, por mientras. Mira, qué bonito. Mira el paisaje. Qué hermoso atardecer. Ay, perfecto. Yo ando acá regando las plantas, mire. Como la mañana no las regué, las estoy regando ahorita. Es tarde. Ya va a oscurecer. Me faltan estas dos. Y pues Samuel ahorita se está encargando, perdón, no cargando. Ya no, está encargando de medir la arena que va a ocupar para mañana. Ahí va a dejar ya todo, ya nomás mañana de echarle cemento, agua y hacer la mezcla. Y ya está, el niño está descansando, mira.